Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Diálogos del Cartagena Festival de Música. Hoy estoy con una de las figuras colombianas que integra precisamente la nómina de músicos del Cartagena Festival 2020. Pablo Martínez, tenor colombiano, actualmente radicado en Madrid, haciendo una carrera con su voz en diferentes escenarios del mundo, tanto en Colombia como en Europa. Pablo, qué rico que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Julián. Muy bien, muy contento de estar aquí. Pablo, la música, ¿dónde estudiaste? ¿Cuáles han sido esos caminos que has recorrido para llegar a donde estás ahora, en Madrid, haciendo una carrera como solista en Europa? Empezó con 16 años, me entró crisis de identidad estudiando ciencias políticas y hice una apuesta por la música. Empecé a estudiar, me preparé, eventualmente entré en la Javeriana a estudiar canto lírico, luego me fui a la Universidad Central de Colombia y después me fui a España, o sea que ha sido un camino largo. ¿En España dónde estudiaste? Estudié en la Escuela de Música Reina Sofía. ¿Con quién estudiaste en España? En España he estudiado con Raylan Davis, que es un tenor inglés, estudié con Eduard Jiménez, que es un tenor catalán, estudié con Rosa Domínguez, que es una profesora de canto muy importante argentina, y con Milagros Poblador, que también es una soprano española muy importante. ¿Qué tipo de tenor eres tú? Soy tenor lírico ligero. Tenor lírico ligero. Pablo estará en dos conciertos en el Cartagena Festival de Música, uno en el Teatro Adolfo Mejía y otro en uno de los conciertos gratuitos en la Plaza de San Pedro. Pablo, esto van a ser dos recitales de ópera. Uh-huh. ¿Qué es exactamente lo que vas a cantar? ¿Cuáles son los números y los personajes y las obras en las que vas a mostrarnos en estos conciertos? Yo canto un dúo de una ópera de Schubert que se llama Fierra Brass. Schubert es como el invitado especial de la edición de este año del festival. Es su ópera más reconocida, que es mucho decir porque realmente era un compositor más que todo de música de cámara y música instrumental y canción, o sea que realmente no era un compositor afamado por su producción operística. Es un dúo de amor, es un dúo donde mi personaje se está despidiendo de su amada diciéndole como no nos vamos a volver a ver, voy a morir en batalla, y ella le dice no, o sea, volverás y nos daremos la mano y nos amaremos, etc. Y las otras cosas que canto son seis ensambles de Rossini, uno es un sexteto muy famoso, la Cenerentola, que se llama Este Nudo Enredado. Es un número muy famoso porque es muy camerístico, es muy de efecto y es muy célebre en el repertorio de Rossini. Hacemos el final del primer acto de El Barbero de Sevilla y hacemos un sexteto muy famoso de una ópera también de Rossini que se llama El Viaje a Reims y se llama Símbolo di Pace Gioia. Aprendamos, Pablo, ¿qué es un tenor ligero? Tenor ligero es una clasificación más pequeña dentro de una clasificación de tenor. Entonces, hay seis voces o seis categorías vocales que se dividen en aguda, media y grave. En las mujeres es soprano, mezzosoprano, contralto, y en los hombres, contando además de contratenor, que es una voz ambigua de hombre que canta de mujer, es tenor, barítono y bajo. Dentro de la categoría de tenor hay distintos tipos de tenor. Yo soy un tenor muy agudo y ágil, pero no con una voz particularmente grande. Entonces esa es la clasificación donde entro yo. Sin pensarlo, pregunta sin mente, Pablo, Cartagena, ¿qué lugar de Cartagena es el que más te gusta? La ciudad amurallada. La ciudad amurallada. ¿Cuál es el plato cartagenero por excelencia? ¿Cuál es el que pruebas siempre que vienes? Posta negra. La posta negra. ¿Estás en Madrid? Sí. ¿Cuál ha sido el concierto más lindo que has visto o escuchado en los últimos días? En los últimos días, es que no sé los últimos días, pero Franco Fagioli con el Pomme d'Or, un concierto de arias de bravura de contralto extraordinario en el Teatro Real. Tú lo decías hace un rato, Schubert es el protagonista del Cartagena Festival de Música. ¿Tu obra de Schubert favorita? La Bella Molinera. La Bella Molinera. Estás ansioso por ir a verla. Exacto, y ver a Bostrich cantar aquí. No eres nuevo en el Cartagena Festival de Música. No. ¿Cuál es el momento que recuerdas con más cariño? La primera edición, cuando vino Javier Camarena a hacer la Cenerentola de Rossini, justamente hoy en día es sino uno de los grandes referentes del repertorio, y poderlo ver cantar en vivo yo estando en el coro creo que es como mi highlight. ¿Cuál es el momento en la historia tuya como músico, en tu carrera profesional, que consideras que te ha marcado y es un antes y un después? Debutar El Barbero de Sevilla con la Ópera de Colombia en Bogotá. ¿Qué año? Este año. Este año. Todos, muchas gracias. Esto es Diálogos del Cartagena Festival de Música. Que estén muy bien.